ver, cuéntanos, porque públicamente se ha sabido que no tenías tú una muy buena relación, pero eso es lo que se sabe públicamente. Pero en realidad, ¿cuál era la relación con tu padre? ¿Por qué crees que él planeó de esta manera su herencia? Pues mira, no tengo la razón de él por qué. Sí, no había una relación cercana, pero nunca quedó ni en mí ni en mi hermana Valentina. Simplemente cuando los padres se divorcian, yo creo que los hijos no tienen nada que ver. Un pleito entre papás, los hijos realmente, pues, ¿qué pasa, no? Y aquí, pues, nunca se acercó a buscarnos. En ciertas ocasiones sí, pero es muy diferente cuando yo llego contigo personalmente a querer hablar a un evento con prensa para que se tome la foto, ¿no? Uh-huh. Y eso fue mi experiencia siempre con él. El marcarle y decirme que no tenía otros hijos, que Valentina y yo no existíamos, cosas así. Cuando se trató de hablar, cuando mi hermana entabló una relación con él, resultó lo mismo. No hay de verdad, dilo sin filtros, hay avaricia, codicia, ¿por qué estás impugnando el testamento de tu padre, del que Valentina en muchos programas dijo que sentía repulsión? No creo que haya dicho que sentía repulsión. Lo dije. Es una palabra muy fuerte. Ahí están los programas. Ok. Cuando una persona no sabe ser humano con alguien más, tú estás en todo el derecho de sentir. Ahí es un sentimiento. ¿Qué pasa? Mira, no hay avaricia. Por eso no nos estamos yendo por el dinero. ¿Qué pasa acá? Es un respeto, un cariño. Les hago la pregunta a todos. ¿Qué pasaría si a ustedes les quitaran la figura de su abuelo para poder hablar, para hacer un homenaje, para expresar algo? Y que de repente te digan, no puedes, tú no vas a tocar nada de tu abuelo, ¿no? Irle a pedir frías a alguien que entró en la vida de Cantinflas, que ni lo conoció, para que me entiendan. ¿Cuál era su relación con Tita, por ejemplo? ¿Existía algún tipo de relación? ¿De quién? ¿De mi abuelo? ¿Usted con ella? Ajá. Yo, bueno, alguna vez la conocí cuando seguía vivo mi papá, pero no hubo una relación hasta después, hasta que, bueno, sucede todo esto y hablamos varias veces. Todo era muy cordial, pero siempre se dijo de esto no lo tocas, a tu abuelo no lo tocan porque no les pertenece. Y mira, no es de que pertenezca o no, es algo más por cariño. O sea, no es a ver de dónde le saco, a ver de dónde le exprimo, a ver de dónde puedo jugar más, ¿no? No vemos a mi abuelo nosotros como una herramienta de trabajo, no vemos algo como de aquí voy a sacar para hacer una mina de oro. Yo creo que tampoco tendría nada de malo, corazón, ¿eh? También te lo digo. Sí, o sea, si quisiéramos hacer, mira, para me que se yo hacer recuperarían lo que tu padre no les dio a todos sus hermanos a nivel económico que estaba obligado a hacer. Punto. Pues sí, también. Y mira, también darle algo a México de esta gran figura, que yo creo que es de todos, no nada más es de la familia Moreno, es un ícono del cine mundial. Así es. Entonces, ¿por qué no compartir esto y no hacia una venta? ¿Por qué? Porque yo creo que mi abuelo todo lo que trabajó no fue para quedar en pasillos de supermercado o... No tengo nada en contra de que se hagan salsas o algo así, pero si se hace con respeto y con honor, que se merece. Si se hace una serie, qué padre, que la gente lo siga conociendo, que lo siga disfrutando, pero que se haga con la gente que lo conoció, con la gente que está informada y no a través de libros, ¿no? Que se platique con la gente. Aquí yo creo que hay mucho más que conocer de esta persona y es lo que queremos compartir.